continúa. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí en El Mundo Rojo, que hoy es el primer programa, además, que vamos a emitir en 8 Mediterráneo. Ya sabes que tú eres un asiduo ya a 8 Mediterráneo y hoy debutamos en El Mundo Rojo con nuestros hermanos valencianos. Sí, pues encantado. Carlos, aquí parece que en España ser del Partido Socialista y plagiar una tesis o un trabajo, pues no tiene ninguna consecuencia ni política ni jurídica. ¿Nos vamos a tener que convertir todos al Partido Socialista para hacer lo que nos dé la gana? No, eso, si nos damos cuenta, el nivel de crítica y sobre todo de respuesta a la crítica habitual, lo que en cualquier otro país acabaría provocando una dimisión de un alto cargo, de un presidente del Senado, como en este caso de Manuel Cruz, o de cualquier otra persona, incluido un presidente del gobierno. Hay que recordar que en Alemania ha habido dimisiones y salidas del gobierno de gente muy potente, por ejemplo, por copiar un párrafo en una tesis. Pero aquí en España nos hemos acostumbrado a que nada de lo que pueda tocar al Partido Socialista acabe provocándole ni el más mínimo daño al Partido Socialista. O sea, en este caso concreto, Manuel Cruz plagió a 9 autores en su manual. En ese manual de filosofía están plagiados y están sin incorporar ninguna cita. Es decir, cuando tú copias un párrafo y no incorporas ninguna cita, se llama plagio, porque te estás apropiando de ese párrafo y apropiando de esa investigación, de esa búsqueda de documentación, de lo que sea. Bueno, pues es exactamente la misma técnica que utilizó Pedro Sánchez. En este caso no es una tesis doctoral, es un manual de filosofía. También podríamos hablar mucho de qué es lo que ocurre con estos manuales, que donde aparece un profesor universitario, impone automáticamente su manual, el libro que se vende es el suyo, ingresos adicionales para él, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es que en esta ocasión es un altísimo cargo, es nada más y nada menos que un presidente del Senado, es una de las grandes autoridades del país, y le han pillado copiando párrafos enteros de 9 autores. Respuesta del gobierno, nos da lo mismo. Respuesta de él, esto es un agravio contra mi persona, es un ataque a mi honor. No, no, o sea, lo que usted ha hecho sí que es un ataque a la propiedad intelectual de otros autores que han redactado sus manuales. Usted lo ha copiado. Entonces, ¿cómo puede tener en determinados cargos donde se exige una presencia y una demostración de una determinada imagen de limpieza, cómo puede estar al frente de ellos una persona que es evidente simplemente cogiéndose el libro que ha copiado? Es que esto lo ha hecho Pedro Sánchez, es que esto lo hizo Carmen Montón. Como Carmen Montón, primera ministra de Sanidad de la mini legislatura de Pedro Sánchez, no era amiga de Ábalos, entonces sí valió para expulsarla. Ahora, cuando ya son del núcleo, cuando ya son de los designados personalmente por Pedro Sánchez, ya no vale. Es decir, llegamos al absurdo de que realmente esta gente dimite cuando le da la santísima gana. Cuando le da la gana, y sobre todo la noticia de este escándalo, porque es un auténtico escandalazo, pues ha pasado prácticamente de puntillas por los medios de comunicación, porque parece que tienen todo controlado y bien controlado, ¿no? Mira, esto ya se ha convertido en un auténtico cachondeo. Yo voy a citar de algunas de las informaciones que nosotros hemos sacado en exclusiva, que además nos hemos encargado, después de sacar las informaciones, de la utilización, por ejemplo, del Super Puma o del Falcon para viajes privados, de Pedro Sánchez, de cómo le acompañó Begoña Gómez, su mujer, y tuvo agenda privada en uno de los viajes en el que se hizo a Nueva York, uno de los primeros viajes que se hicieron, y que evidentemente utilizaron medios públicos, y ella tuvo una agenda privada, donde ella, de hecho, Begoña Gómez, tuvo un encuentro con gente de Naciones Unidas especializada en África, cuando ella está trabajando para un sector, para una empresa privada, para una fundación del IE, está trabajando precisamente en el Africa Center. Es decir, esas reuniones tenían clarísimamente un beneficio personal. Bueno, de todo ello no solamente hemos sacado las noticias, sino que nos hemos encargado de ir al Consejo de Transparencia y solicitar una respuesta oficial en base a la Ley de Transparencia. Respuesta que ha dado el Gobierno, ninguna. Ninguna sobre el uso del Falcon, ninguna sobre el uso del Super Puma, ninguna sobre el uso de determinados medios de transporte privados presidenciales en campaña electoral, ninguna. Ninguna sobre el viaje que se hizo en una de las últimas visitas que se realizó, creo recordar que fue a Cádiz, donde se utilizó el avión privado y qué casualidad era justo antes del inicio de la campaña electoral. Ninguna, ninguna respuesta. Ninguna respuesta sobre la utilización de medios públicos para utilización privada por parte de Begoña Gómez en aquel viaje. Ninguna. Ninguna atención en una de las cuestiones que más polémica ha generado y que de hecho fue lo que acabó provocando la famosa manifestación de Colón y el manifiesto de Colón, de la Plaza de Colón, la fotografía de Colón. El famoso documento donde se plasma la declaración de Pedralbes y que se pacta entre el Gobierno de España dándole un carácter de igualdad de trato y de rango a la Generalitat Catalana, el documento exacto y toda la documentación que acompañó a lo que entregó Quim Torra a Pedro Sánchez, se ha negado el Gobierno a entregarlo. Bueno, respuesta a través del Consejo de Transparencia, me da lo mismo, no pienso entregarlo.
ni siquiera reclamándolo un organismo oficial. Aquí no dimite absolutamente nadie. Estos hacen lo que les da la gana porque tienen un inmenso control de los medios de comunicación. Y lo que llega a la gente no es lo que ocurre, lo que llega a la gente es lo que los medios de comunicación cuentan sobre aquello que ha ocurrido. Ha llegado el derecho de pernada con el Partido Socialista de nuevo, totalmente. Carlos. Un fuerte abrazo. Te vemos mañana aquí a las 10 de la noche con España Cuesta, que vuelves, que también lo sepan pues todos los telespectadores de Valencia y Aragón que nos están viendo, que Carlos Cuesta mañana vendrá con nuevas novedades aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo muy fuerte, Jesús Ángel. Y amigos,